Ven espíritu divino. El que se enseña en encontrar su fortaleza en lo exterior se va vaciando cada vez más por dentro y va creando una horrorosa debilidad interior. Eso le hará experimentar cada vez más el miedo y la desesperación porque todo se le acaba. Al mismo tiempo va creciendo un tremendo rechazo por todo lo que sea límite o dolor. Por eso, en realidad, sufre mucho más por el miedo a la enfermedad el que lo que sufriría por la enfermedad misma. Pero el hombre lleno del Espíritu Santo que se deja llevar por la existencia con el impulso de vida del espíritu, está cada vez más vivo y así pierde todo temor al desgaste y al paso del tiempo. Cada vez experimenta una seguridad mayor, vive cada día más gozo y paz en el Espíritu Santo. Por eso el que ha ido creciendo con el poder del Espíritu Santo, cuando tiene 40 años no acepta jamás volver a los 15 o a los 20, porque no desea volver a la inseguridad, al miedo, a los temores, a la fragilidad interior, a la inestabilidad afectiva de los años jóvenes prefiere la firme vitalidad que le ha ido dando el Espíritu Santo con el paso de los años y en la vejez seguirá dando fruto y estará frondoso y lleno de vida. Cada día que pasa es crecimiento, es adquirir una nueva riqueza que lo hace feliz. Por eso ya no le teme al paso del tiempo, al desgaste. Al contrario, el tiempo que pasa le va dejando un tesoro y sabe que cada desafío lo hará crecer más todavía en una vida que nunca se acaba.